Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos por acá. Es una excelente oportunidad el día de hoy para poderles platicar un poquito acerca del programa del Bachillerato Internacional. ¿Habían escuchado un poco acerca del programa? Sí, un poco. Bueno, les comento, en nuestra escuela, este programa está desde 1982 y es un programa reconocido a nivel mundial. Su meta es formar jóvenes solidarios, ávidos de conocimiento, y sobre todo busca contribuir para que los alumnos que cursan el programa busquen construir un mundo mejor y más pacífico. Es la misión del Bachillerato Internacional y busca construir en los alumnos un perfil de comunidad que sean indagadores, íntegros, de mentalidad abierta, buenos comunicadores, entre otros elementos. Se busca que sean reflexivos y, pues, sobre todo, ellos pueden desarrollar habilidades para la universidad, habilidades de investigación y de gestión del tiempo. Me parece que eso es una de las cosas más valiosas que ofrece el programa del Bachillerato Internacional en nuestra escuela. Okay. ¿Hay algo que quieran saber específicamente acerca del programa? ¿Hay algún requisito para ingresar? Sí, uno de los requisitos es que los alumnos tengan un promedio de 9 al término del primer semestre y también que hagan una serie de exámenes. La convocatoria normalmente sale cuando los alumnos están en segundo semestre. Tienen que presentar exámenes de español, de inglés, de matemáticas y un examen de habilidades genéricas, más una entrevista que se hace en conjunto con el Departamento de Orientación Educativa. Últimamente queremos comentar que buscamos jóvenes que tengan resiliencia dentro del programa, y el Departamento de Orientación Educativa es, digamos que, un fuerte apoyo para poder seleccionar a los chicos, ¿no? A los candidatos. Solamente hay lugar para 44 alumnos, entonces pues tenemos que hacer un proceso de selección para poder, emitir las listas de quiénes serían los 44 alumnos por generación, que van a estar divididos en dos grupos, en la ruta 1 y en la ruta 2. La ruta 1 tiene una línea de especificidad de física y la ruta 2 es más específica en cuestiones de biología, ¿no? Entonces llevan distintas capacitaciones para el trabajo. La ruta 1 lleva gestión empresarial y la ruta 2 lleva tecnologías de la información en una sociedad global. ¿Tiene algún costo? Sí, hay que hacer una inversión. Es muy importante la aportación de los padres de familia. Digamos que cada año puede haber una variación porque esas tasas las determina la Organización del Bachillerato Internacional, que tiene su sede en el Reino Unido. Pero pues básicamente en el pasado les puedo comentar que han pagado aproximadamente los papás $230 durante 12 meses. Es el monto aproximado. Se paga nada más el primer año del programa y se estaría cubriendo los 2 años. ¿Es cierto que nada más los más inteligentes pueden estudiar ahí? Esa es una excelente pregunta. Mucho se ha hablado acerca de que el Bachillerato Internacional solamente es para personas que tienen 10 de promedio. Y la verdad es que eso no es así. Estamos buscando un perfil de alumnos que realmente, que tengan más ganas de mejorar, que tengan, como lo dije antes, resiliencia y sobre todo que quieran sobresalir, que quieran maximizar las habilidades que van a desarrollar en la prepa y que estén muy preparados para el éxito universitario. Estamos nosotros preparando a los alumnos para el futuro, para que tengan, una experiencia exitosa en la universidad y sobre todo en la vida, porque de antemano estamos buscando que los alumnos desarrollen habilidades para tener éxito también laboral, ¿no? O en cualquier actividad que se quieran desempeñar. Entonces, no necesariamente es para los que tienen puros dieces o los más inteligentes. ¿Y con el certificado que obtienen, pueden entrar a alguna universidad estadounidense? Con el certificado del Bachillerato Internacional, los alumnos pueden convalidar créditos, es decir, dependiendo de las calificaciones que obtengan en cada una de las asignaturas, podrán revalidar materias e inclusive en algunas otras podrán conseguir becas que están reservadas para alumnos que están estudiando y que son egresados del programa del Bachillerato Internacional. ¿Es posible que un alumno que ya esté ahí se pueda retirar del bachillerato? No, digamos que ocurre un proceso similar con las capacitaciones. Cuando un alumno ingresa en tercer semestre a su capacitación o al Bachillerato Internacional, tiene que continuar toda la línea durante los 2 años. De modo que es una decisión, es un proyecto de vida, digamos que es una decisión importante en la vida de los jóvenes porque están tomando una decisión para, no solamente para 2 años, sino para el resto de su vida, ¿no? Entonces, eso es algo importante. ¿Y desde qué semestre se puede entrar ahí? Pueden entrar a partir del tercer semestre y el proceso de selección ocurre en segundo semestre.
Claro, que si algún alumno está interesado en el programa, pues desde primero debería ir desarrollando ciertas habilidades que tiene que ver con manejo del inglés, se puede ir avanzando en ese tema, si es que quiere tener ventaja sobre el resto de los contendientes. Y por supuesto, cuidar el promedio, es fundamental que los alumnos tengan promedio mayor o igual a 9 en primer semestre. Hay rumores de que llegan personas o alumnos de otros países, ¿es verdad? Estos últimos años hemos recibido alumnos de intercambio de distintos países, de Brasil, hemos recibido de Países Bajos, Japón y de otras nacionalidades. Sí, están conviviendo con los alumnos del Bachillerato Internacional. Ellos vienen de un programa de intercambios distinto al Bachillerato Internacional, pero como los alumnos del IB tienen un muy buen manejo del inglés, entonces se les coloca en esos grupos y tienen la oportunidad de conocer y expandir su conocimiento de culturas de otras partes del mundo. Con los alumnos de otras partes del mundo, ¿también existirá la posibilidad de que también se maneje otro idioma además del inglés? No, el idioma que favorecemos dentro de la escuela es el inglés, entonces, sobre todo por la región geográfica en la cual nos encontramos. Entonces, básicamente nosotros potencializamos o maximizamos el dominio de los alumnos en el idioma inglés, sobre todo por su impacto en el mundo, ¿no? Esa fue una decisión institucional. Me gustaría invitar a los alumnos de primer semestre a que conozcan más detalles acerca del programa, y si alguno de ustedes está interesado, pues por supuesto las oficinas de la Coordinación de Bachillerato Internacional están abiertas. Nosotros en horario regular pues estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, derivada de la contingencia por el COVID-19, estamos presentes en la oficina los martes y viernes en un horario de 9 a 1 de la tarde. Y si alguno quisiera conocer más información, podría escribir al correo coordinacionib@lazarocardenas.edu.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Éxito. Buenos días, ¿puedo pasar? Adelante, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, me presento contigo. Mi nombre es Laura Ofelia Rivera Chávez y bueno, yo soy responsable de este departamento. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacen en este departamento? Ok, mira, en este departamento manejamos dos coordinaciones. Uh-huh. La primera es emprendedores, donde aquí por medio de cursos, pláticas, talleres y conferencias te vamos a acercar, te voy a presentar a los expertos en el área del emprendimiento. Uh-huh. Si tú tienes un proyecto, una inquietud, un sueño por realizar, bueno, aquí nosotros te vamos a dar las estrategias necesarias para poder llegar a cumplir ese sueño. ¿Es un proyecto individual o es un proyecto grupal? Puede ser un proyecto individual, puede ser en equipo. Han salido proyectos interesantes en esta preparatoria. Uno de ellos, por ejemplo, un gel antibacterial que se hizo el semestre anterior, camisetas, diseños especiales por medio de la capacitación, publicidad, todo lo que ustedes como estudiantes tienen una mente ya bien fresquecita, ustedes son muy activos y todo eso lo tienen como un sueño, pero dicen, ¿cómo le hago para realizarlo? Entonces tú te acercas a emprendedores, nosotros te presentamos a las personas que te pueden apoyar. ¿Tienen convenios? Convenios con diferentes empresas, uno te puede mencionar alguna, por ejemplo, la Volkswagen, la comunidad WPDI, Tijuana Innovadora, otra automotriz como la Hyundai, estamos viendo ahorita la parte de la Toyota. Entonces, seguimos buscando la forma en que ustedes puedan tener vínculo fuera de la escuela, que es el ecosistema, para que ustedes tengan otras opciones. Y ofrecen trabajos también. Claro que sí, trabajo de medio tiempo. Claro, si eres menor de edad, pues obviamente tu papá, tus padres te tienen que autorizar, si no, pues de lo contrario, no. Uh-huh. La prepa no se va a arriesgar a que tú vayas a un trabajo y no se firme un convenio. También tienen actualización de maestros. Así es, mira, aquí en formación y actualización docentes también se maneja en este departamento. Damos el seguimiento a los maestros de qué manera podemos apoyarlos. Probablemente ellos requieren de un curso especial, probablemente también requieren si tiene alguna área de oportunidad, sabes que me quiero reforzar en esto, cómo le puedo hacer para con mis estudiantes lograr este objetivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los acercamos a diferentes cursos y talleres con expertos, personas expertas que también pueden ser maestros de aquí de la escuela,
porque también tenemos maestros muy, muy capacitados o también maestros de fuera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que también tenemos firmados convenios con CETIS, con Ibero, vienen a darles esas pláticas, esos cursos a los maestros para que el maestro pueda desempeñar un mejor papel en el aula. ¿Qué te parece? Me parece increíble, creo que es una muy buena propuesta. Así es. ¿A dónde me comunico? Ok, mira, te puedes comunicar conmigo, yo soy la profesora Laura Rivera. Mi correo es lrivera@lazarocardenas.edu.mx. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, profesora. ¿Les podría contar más sobre su departamento? Hola, buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto. Están en el Departamento de Orientación Educativa. Soy la psicóloga Norma Rodríguez y coordino este departamento. Les platico que este video que estamos, donde estamos participando, es un video que se está haciendo virtual para los jóvenes, un recorrido virtual para los jóvenes de nuevo ingreso que no pudieron tener en esta ocasión la oportunidad de visitarlo presencialmente, de hacer el recorrido presencial. Este es parte de una integración a la escuela y lo que pretendemos con este video es, pues ahora sí, acercarles a las maestras que están al frente de cada uno de los departamentos y poderles explicar a cada uno en qué consiste cada departamento. Y vamos a hacer un recorrido también por la escuela para que vayan conociéndola. Y una vez que ustedes, que regresemos todos a la normalidad, pues ya no estén en una escuela desconocida, sino ya a través de este video es lo que pretendemos que la conozcan. El departamento de orientación es un departamento muy importante en nuestra escuela, ya que brinda apoyo socioemocional a los estudiantes. Una vez que ustedes, jóvenes de nuevo ingreso, llegan a la escuela, para nosotros es muy importante trabajar con la integración a la escuela. Y parte de eso es un curso que se les da de inducción. Y en la materia de orientación 1, primero y segundo semestre, trabajamos para la integración a tu escuela, ¿no? A tu nueva escuela. Ofrecemos servicios de orientación vocacional y nos apoyamos con las materias de quinto semestre, en donde se trabajan la toma de decisión, que es muy importante para cuando, una vez que terminas, tomes la decisión de irte a la universidad. ¿Cuál es la mejor decisión que vas a tomar? Pues en base a todo un proceso que empezamos en cuanto tú llegas a la escuela, ¿no? Desde el momento en que vas a tomar la decisión de elegir la capacitación que te ofrece la escuela te ofrece 11 capacitaciones y lo trabajamos en la materia de orientación educativa. Hacemos una expo capacitaciones donde los jóvenes de quinto semestre les hacen una exposición con sus obras, con sus trabajos que ellos han realizado durante la preparatoria. Los exponen y les explican a los jóvenes de primero en qué consiste la capacitación y les muestran sus trabajos que han realizado. Entonces, es apoyo a la toma de decisión de las capacitaciones. Ya una vez que estás en la capacitación, pues vas llevando tus materias y vas tomando la decisión de qué es lo que a ti te gusta en base a tus intereses, a tus habilidades, a lo que tú quieres realizar en un futuro, dónde te visualizas trabajando. El servicio que nosotros ofrecemos es de acompañamiento y estamos en coordinación con los maestros de los grupos para que ellos detecten si algún joven está pasando por una situación difícil en casa, una situación emocional, alguna situación de conflictos en el salón de clase y que, claro, todo esto le afecta en su rendimiento académico. Y a veces los maestros en sus materias, ellos detectan a los jóvenes que no están entrando a clases o que están distraídos, no se están concentrando, no están entregando trabajos o simplemente los ven tristes y decaídos, ¿no? Entonces, estamos en constante comunicación con los maestros, con las autoridades de la escuela para poderles brindar a ustedes el apoyo que necesitan. Si hay un joven que requiere de un apoyo individual, de atención psicológica, emocional, viene al departamento y agendamos una cita y si es necesario canalizarlo a alguna institución del sector salud, lo hacemos, ¿verdad?
También atendemos a padres de familia para poder entender a veces algunas situaciones que están pasando en casa. También hacemos Expo Universidad, donde se convocan universidades a nivel nacional, del estado, locales, para que ofrezcan su oferta educativa y puedan acercarles a ustedes toda la información que necesitan para poder tomar una decisión. Conozcan la diversidad de escuelas que hay, sus becas, costos, los perfiles que buscan, las inscripciones, y ustedes puedan conocer otras opciones, porque a veces nada más creen que existe en algún lugar la carrera, pero ya que ven que en su propia ciudad está la escuela y que pueden solicitar beca. El Departamento de Orientación también se carga de tramitar becas, porque tenemos convenios con las universidades y se ofertan al término del semestre. Se les da a conocer a ustedes en tercero y en cuarto los convenios que tenemos con las universidades, además que se tienen en la página de la escuela, para que ustedes puedan, si no van a una escuela pública, puedan tener otra opción de estudiar en una escuela privada. Entonces estamos apoyando lo que es el área vocacional, el área académica. Si por alguna situación no estás estudiando, no estás aprendiendo, no te estás concentrando, pues hay un apoyo pedagógico y el apoyo emocional, que para nosotros es lo más importante, ¿verdad? Queremos que tu estancia en la escuela sea placentera, que sea de conocimiento, que lo disfrutes, que puedas participar integrándote a alguna actividad deportiva, cultural, artística, que tu experiencia, tu paso por esta escuela sea una experiencia formidable, una experiencia única, llena de muchos recuerdos muy bonitos al término de tu preparatoria. Pero si en el transcurso de ese proceso tú requieres de un apoyo, nosotros estamos aquí en el Departamento de Orientación y lo hacemos con vocación, con mucho gusto de poder atenderte y poder participar en ese proceso tuyo. Estamos atendiendo ahorita el horario normal de clases desde 7 a 7, pero en horario COVID también, ¿sí? Porque a través de las compañeras de orientación, ahorita en el tiempo COVID que estamos en esta contingencia, ellas están en contacto con ustedes a través de la materia y a través de este medio estamos detectando situaciones que están pasando. Entonces, a través de ellas también están ellas atendiendo, o si ya requieres una atención más especializada, pues puedes a través de la página de la escuela, a través del blog de orientación, puedes hacer una cita y nosotros nos comunicaremos contigo para agendarla y poder estar en comunicación y poderte dar ese apoyo o ese soporte que tú necesitas para pasar esta contingencia. Y sabemos que esto es pasajero y que pronto estaremos aquí en enero, esperemos poder estar presencial y podernos volver a vernos. Sabemos que esta etapa que están viviendo ustedes es una etapa pues de la adolescencia, es una etapa a veces un poquito difícil porque no puedes manejar tus situaciones que están pasando. Es hormonal, es familiar, es económico, es social, o sea, hay muchos factores que intervienen. Pero lo que te queremos decir es que es pasajero y que pronto estarás bien. Algunos requerirán de apoyo, otros realizan diferentes actividades para sacar su estrés y su ansiedad. Y queremos decirte que aquí estamos como Departamento de Orientación para cualquier situación que tú requieras, que tú necesites. Acércate con tus maestros, acércate con tu orientadora. Tenemos un equipo muy profesional y ellas están dedicadas a esa tarea de poder darte soporte, acompañamiento, apoyarte para que tú puedas salir adelante. Entonces, acércate con ellas y vamos a poder resolver cualquier situación que se presente, que esté en nuestras manos. El correo es el correo de orientación @lazarocardenas.edu.mx y estamos en comunicación con ustedes a través de las páginas electrónicas. Y pues estamos aquí para servirles lo que ustedes requieran en comunicación y tenemos contacto con las autoridades de la escuela y con otros departamentos, con los maestros para poder resolver
las situaciones que se les presenten ahorita durante la contingencia. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, profesora. Gracias.